Bienvenidos a Maxbox número 11, que empieza la emoción para el show E3. Bienvenidos, yo soy Sergio y vamos a empezar con esta foto de Injustice 2, Injusticia número 2, del de juego de DC Comics, producido por NetherRealm Studios. Esta foto se la tomé a mi videojuego de colección y mi control Xbox Elite. Pues me gustó mucho. Este. Y se. La puse en Twitter. Y la. la página. Bueno, la. El Twitter oficial de Xbox. Mm, le gustó. Me dijo que es, un, es una combinación perfecta. Entonces, muchas gracias. A Xbox Oficial. Por darme este like. O. Shout out, como dicen aquí. También, por ejemplo. Este. La, hay un chavo que se llama Jamie Moran de Londres que me cae muy bien dijo que él siempre estaba comentando cosas sobre Star Trek cuando jugaba eh, Andrómeda de Mass Effect y por ejemplo dije sí yo también por ejemplo me recuerda a Beam me up Scary y puse a la página de Beam que es una página de Microsoft como que ayuda a la gente de YouTube, bueno no de YouTube pero o, o de Twitch pero gente que va a video uh, que toma videos de ellos jugando videojuegos o sea let's play como quien dice y la página oficial de beam también le gustó mi comentario o sea he, he tenido mucha suerte en estos dos shoutouts y pues este muchas gracias a la página oficial de Xbox en Twitter y también de Beam bueno eh, este capítulo es medio antiguito <laughs> es del 23 de abril porque Beam ya se llama de otro nombre le cambiaron el nombre a Mixer pero bueno vamos a empezar con esta foto de Phil Spencer eh, por ejemplo el yo lo, lo añadí en Xbox Live. Y él, por medio de Xbox Live, puso esta foto que es de Voodoo Vince Y dice que yo debería haber firmado por esa poop sequel, <laughs> secuela, ¿no? O sea, eh, Phil Spencer puso este, este meme de Phil sobre Phil Spencer. <laughs> es algo chido, es algo meta. Y por ejemplo es de este videojuego que se llama Voodoo Vents, eh, que fue para la primera eh, consola de Xbox y fue remasterizado para el Xbox One. Por ejemplo aquí ven que es un platformer y eh, me gusta. O sea, yo al principio quería que lo, lo hicieran con más gráficas, más súper, ¿no? Pero también dije, bueno... Hay un punto de que si lo hacen de nuevo no se va a sentir como el antiguito. Tienen que hacer unas las gráficas bonitas, pero no, no next gen, no super next gen, que para que no sea como el original. Y pues lo que me molestó al principio, pero después dije hmm, eh, ni modo <laughs> es como es, ¿no? Y entre más jugué más me di cuenta que wow sí es este casi como el original. Pero sí, este, quitaron unos glitches y bugs y todo eso. Y en los gráficos, pues sí, están, están más o menos. O sea, no me molestaron, pero sí, sí me gustaron. Bueno, voy a dar una reseña más después. También hay un juego gratis, uh, aparte de este, otro clásico, que se llama Phantom Dust. Y ese, pues este, no he tenido chance de jugarlo, pero es gratis. Vayan a descargarlo por medio de Xbox Live. Y voy a tener una reseña sobre este. Porque sí se ve muy chido. Y si sí, se ve este que dedicaron mucha pues mucha atención a hacer el remake para, para los fans del original. Y este mes. El mes anterior nos fue bien. Con Games with Gold. Nos dieron el de la segunda parte de Force Unleashed para el 360. Ya nos habían dado la primera hace unos dos meses. Y ahora nos dan la, la saga completa del Lego de Star Wars. este Si no lo han jugado, vayan a jugarlo, ¿no? Para el mes que viene, nos viene Watch Dogs. Y Assassin's Creed 3. Dragon Age para el 360. Y son juegos chidos. Este. Hace un mes y medio, nos, nos dieron este juego que se llama Rise y por ejemplo mis papás les gusta ese juego porque les gustó la película de gladiador, gladiador con Russell Crowe y también les gusta ver este pues los paisajes bonitos este a mí me gustan los juegos de Assassin's Creed por esta razón porque me dan la oportunidad de viajar a otros mundos de de otros tiempos antiguos como Florencia eh, Roma y aquí este juego, eh, la Roma que muestran es demasiadamente más bonita que la Roma de Assassin's Creed. Es una Roma rom, de romántica, <laughs> Roman, hey, así como con todo perfecto y se ven muy bonitas las gráficas. Y hay rumores de que la segunda parte va, va a ser estrenada en este show de E3 que sale como en unas cuantas semanas y solamente este juego pues es un juego que salió con con el primer grupo de juegos cuando se estrenó la Xbox One y duramos un, mucho tiempo para que la PlayStation sacara algo más bonito que fue la la Order 1886 que aunque no sirvió de juego, pero se ve bonito, ¿no? <laughs> pero bueno, si tienen la oportunidad de jugar este juego, The Rise, este, está en venta muchos, muchas veces al año, eh, ya no la dieron gratis, y pues se los recomiendo. A mí, por ejemplo, a mis padres les gustó tanto que ellos me decían, pues este, ve a este puesto... Eh, Mira para este lado, mira para el otro lado, y pues bueno, les encantó a ellos también y a mí también. ¿no? La otra gran noticia que vamos a ver para E3 es este Call of Duty. Este Major Nelson que se llama Larry Herb dijo que la mejor versión de Call of Duty va a ser en Xbox Scorpio. Y pues bueno, lo de eso de Scorpio. Hay muchas noticias porque la secuela de Destiny, Destiny 2, este, no llega a 60 frames per second en el, en el PlayStation Pro, va a ser 30 y una, hubo controversia porque el Scorpio sí puede hacer 60 frames per second y entonces cómo va a ser posible que ahora que Xbox va a tener la consola más poderosa. Los juegos no quieran dedicarse a los graphics, a las gráficas, a la computación, a la complexidad, y todo eso. Ahora por ejemplo, ¿qué importa los graphics, no? Pero bueno, como se, se aprocha este E3, vamos a tener más noticias sobre, sobre el Scorpio. Y por ejemplo, yo voy a hacer un podcast en vivo en español. Va a haber muchos en inglés. Y yo lo voy a hacer pues como aquí dice en español, eh, voy a hacer una reacción en vivo en el español, simple y sencillamente para Pues para ustedes, ¿no? Para que no haya tanta tantos vatos culeros en YouTube online diciendo que el, el Xbox Scorpio no sirve. Vamos a. Vamos a tumbar a los haters. <laughs> y, a, y a decir sí a Xbox. Bueno. Este. Una expansión. Eh, salió para el juego de Forza Horizon 3. Y aquí ven. Este. Pues solamente la introducción. Es sobre los carritos Hot Wheels. Que todos disfrutamos como niños. Y lo que decidieron hacer este estudio de Turn 10. Es que tomaron la idea loca. de, de construir. este. un un set de, de carritos Hot Wheels pero hacerlo eh, en escala eh, en Australia o sea ya tenían la ciudad de, de Sydney Australia se me hace que es Sydney y decidieron pues este en vez de hacer un Hot Wheels este nomás con las rampas y todo eso por qué no eh, tomamos el mapa que existe ahorita en nuestra realidad virtual de Horizon 3 y pues este hacer rampas eh, a escala como quien dice del 1 por 1 para que carros de aldeveras en Horizon 3 eh, compitieran en, en esas rampas es algo medio medio loco que piensas ah ¿cómo, cómo va a servir eso verdad pero este es algo que pues tú tienes que jugar que jugar este esta expansión para darte cuenta que tan padre está. <laughs> es como quien dice, Yo me volví un niño cuando, cuando yo jugaba con los carritos, ¿no? Este, <laughs> y como ven aquí, es algo maravilloso. Este empiezas con un carro de Hot Wheels y al principio dices, oh wow, se ve medio chido, ¿no? Y cuando empiezas tu primer boost, te quedas, oh, wow. <laughs> das uno. Brincas así bien bien scary, ¿no? Bien con mucho miedo. Y sí, si no te fijas, pues te caes de la, <laughs> de la rampa. Una de las cosas que me agrada mucho es que la, los graphics de este juego se ve súper en mi televisión 4K. 4K, ya que el Xbox One es eh, como que upscales, hace una sobreescala, upscales al uh, 4k y con mi televisión también de 4k también ayuda y solamente te puedes imaginar cómo va a hacer cómo va a lucir un juego así tan divertido ¡Wow! <laughs> en el Scorpio si sí, así en el xbox one se ve de maravilla y como les digo este pueden agarrar puntos en estas rampas Pueden modificar sus carros, puedes comprar carros nuevos para correrlos en estos, en estas rampas que están medio es algo de locura. Este, yo me encontré con mis, wow, <laughs> un dinosaurio. Este, me, me da nervios de vez en cuando jugar estos juegos porque, wow, este, <laughs> es tan divertido, ¿no? Y, wow, otro dinosaurio. Y sí, por ejemplo, yo estaba grite, grite, guau, wow! y mi novia estaba en el otro cuarto bañándose y dijo, hey, ¿qué, qué está pasando? digo no, 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 nada, nada. <laughs> soy un, soy un niño otra vez, ¿no? Pero bueno, el otro juego que también estoy jugando es este de Halo Wars número 2, que está en venta ahora en la venta de Microsoft, Pueden probarlo. Este, yo jugué el de Command and Conquer de vez en cuando cuando fui um, a la universidad. Este, me dejaban jugar Command and Conquer si iba um, a los programas de After School uh, para hacer mi tarea o para ayudar a otros estudiantes a que hicieran su tarea. Nos dejaban jugar en las computers como por ejemplo una hora. Por cada hora que si terminabas este tu tarea uh, rápido tenías buen puntos buena asistencia te dejaban jugar videojuegos, ¿no? Y jugué el de Command and Conquer. Y este es casi similar, pero es en el mundo Halo. Por eso haces tu, tu base, este creas más batallones, les das más armas, tienes más variedad y pues este juego también es divertido. Se lo recomiendo. También va a tener una mini reseña del Halo 2. De Halo Wars 2. Porque hay nuevo contenido. Nuevo DLC. Y también me gustó mucho. Este. También. Eh, el mero mero. Es el de Injustice. Wow. ¿Qué podemos decir de este videojuego? Uh, solamente que. Se sacaron un 10. Ahorita este es un, un videojuego. Pa en mi opinión, en los en los diez mejores del año, simple y sencillamente va a competir por juego del año. Aunque no no pienso que gane, pero va a estar en mi en mi categoría de los top 10 simple y sencillamente porque no solamente es mejor que el primero, sino que con mi control de Xbox Elite este es super, es como me regresa a los tiempos del Sega. Del, del Sega System, donde salió Mortal Kombat. Eh, me gusta más el control Xbox Elite porque tiene botones um, detrás de, de los controles para que el, mis dedos no se cansen. O sea, en vez de utilizar mes, eh, mi pulgar, puedo utilizar otros y puedo hacer diferentes combos, asignar botones a diferentes. Botones. Bueno, es una maravilla jugar con el Xbox Elite. Con este de Injustice 2. Claro, también les voy a tener una reseña. De Injustice 2. Bueno. Voy a concluir con esta foto de Twin Peaks. Este. No he subido mucho contenido. Porque he estado viendo la serie de Twin Peaks. Porque a mí y a mi novia nos encanta. Y cuando quería este. Um, Abrir mi quería verificar mi aplicación de Showtime para ver Twin Peaks en mi Xbox One. Como ven, el PlayStation no está no está mencionado. <laughs> wow, el Twin Peaks es una gran premiere aquí en los Estados Unidos ha causado mucha publicidad, muchas muchas buenas reseñas. Cambió la historia de, de la trama de, de la televisión. Sin Twin Peaks no tendríamos Game of Thrones, Walking Dead y Breaking Bad y todos los Sopranos. O sea, quebró muchas reglas Twin Peaks. Y para que el PlayStation no esté disponible en este show, en este regreso de show histórico, wow, una vergüenza. Pero como dice el agente Cooper, para nosotros Xbox. Es un Temp Fine Cup of Coffee. Es un buen cafecito, ¿no? Bueno, ahí se los dejo. Este es Xbox Maxbox, capítulo 11. Nos vemos este, en unas, una semana o dos, porque voy a meter muchas reseñas. Gracias.